En milésimas de segundos, la vida del comediante y sonero Pablo Villanueva Melcochita cambió de un guión cómico a uno dramático. Al promediar las 6 de la mañana, chocó su moderno auto contra esta motocicleta a la altura del kilómetro 630 de la carretera Panamericana Norte, en el ingreso a la localidad azcopana de Paiján. Y a la altura de este pueblo Chuín, el señor Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, invadió carril contrario y cogió frontalmente a la moto lineal que ustedes pueden ver lo que ahí está. En el vehículo menor viajaban dos amigos. El conductor, Gilmer Castillo Caballero, perdió la vida casi de manera instantánea, mientras que su acompañante, Jorge Saldaña Sánchez, resultó gravemente herido. Ambos se dirigían al sector Molino Cajanleque para instalar un sistema de riego tecnificado en una parcela. No es justo, señor. Pedimos justicia. Mi hermano no ha sido una persona mala. Mi hermano ha sido trabajador. Deja sus cuatro hijos. Niños. Cuatro hijos. El vehículo del artista, quien vestía un atuendo con colores peculiares, terminó dentro de una zanja. En el interior también viajaban su esposa, Montserrat, y sus menores hijos, con quienes se dirigía de Lima a Piura a celebrar las fiestas de fin de año. El artista quedó en calidad de detenido y al salir de la comisaría de Paiján para ser trasladado a la sanidad de la policía en un patrullero para el dosaje etílico, los deudos intentaron lincharlo. Incluso lo acusaban de estar ebrio. Eso lo determinará la justicia, pero en nosotros sí le hemos visto mareado, porque para nosotros está ebrio, porque cuando el señor lo han sacado para que suba para arriba al segundo piso, los guardias han tenido que cogerlo de la mano para que no pueda caerse o pueda caminar tranquilo el señor. El cómico, así como su esposa y sus hijos, resultó ileso.